Buenas noches amigos aficionados, muchas gracias por quedarse con nosotros, nos tomamos un pequeño tiempo nada más, pero ya estamos de regreso con ustedes para traerles las incidencias de un juego más de esta liga de softball, de la liga municipal de softball de Aome entre los equipos Pollo Sánchez, los visitantes contra el equipo de casa, los Industriales. Aquí viene el primer lanzamiento del lanzador del equipo de Industriales, Rubén Chinchillas. Viene el segundo lanzamiento. Sale un roletazo. Bien sillas. El parador en corto aspira. Tírase a la primera colchoneta. Bien, Carlos Miguel Leiva Se queda con ella. Ruta 63 para que caiga el primer out. Sergio Quetzada fue el bateador ahí de Pollo Sánchez. Viene ahora a la caja de bateo. Este casaca número 23. Eduardo Montiel. El muchacho que cubre la pradera central. Estamos en la categoría intermedia. Sale un matacito de foul. Aquí nos pica exactamente. En la mesa de transmisión. A devolverla nuevamente ahí al receptor. Muy bien, hijo. Muchas gracias. Miren, estamos en la categoría intermedia. Hace rato transmitimos también el partido de Industriales, pero ese fue en la categoría avanzada. Aquí estamos en la intermedia. Amplio el roster del equipo de Industriales. Tan, ¿es así? Cuando hay jugada. Línea grosera. La duca su, con su guante ahí. Manuel Sillas. Línea al 6 para que caiga el segundo out. Les digo... Bastante amplio el roster del equipo industrial de industriales. Tan es así que tienen dos equipos en dos modalidades de esta Liga de Softball Municipal de AOME. Viene ahora a la caja de bateo Mauricio Mendoza, el hombre que cubre la primera colchoneta por parte del equipo de Pollo Sánchez. Y es que en la casaca dice polleros. Así es que, pues vamos a mencionarlos de esa manera. Aquí están los polleros vistiendo un muy bonito uniforme, ¿eh? un vistoso uniforme. En rojo y negro, mangas negras Otro retazo por las paradas cortas Bien ahí el tiro largo a la primera Bien Carlos Miguel Eiva se queda con ella Ruta 10-3 para que caiga el tercer out pues movidita la entrada para el cuadro de los industriales No trae nada para los polleros Media entrada, vamos a una pausa Carlos Y ahorita regresamos Vámonos, vámonos a cerrar el primer episodio. Vienen a batear ahora a los industriales, es el equipo de casa. Y aquí está Javier Armenta, el patrullero central de este equipo de industriales en la categoría intermedia. Hace rato les decía, vimos ganar de manera contundente a los industriales de la avanzada, 16 carreras por uno. Y aquí está el lanzador de los polleros. Héctor Sánchez. Su segundo lanzamiento, sale un fly ahí por rumbo del jardín central. Viene el patrullero. Uy, la perdió. Ya la tenía en su guante, escupió esa pelota. Así es que eso no es otra cosa más que un error del 8, ¿eh? Error del 8. Se instala en la primera cochoneta Javier Armenta y viene ahora a batear Raúl Fierro, el casaca número 77, es el patrullero derecho del equipo de Industriales. Ya le juegan con el primer pecado aquí los polleros a su lanzador. Sale un matacito de foul. Habría que preguntar si Héctor Sánchez es alguno de los propietarios de ese establecimiento. El cual ubico perfectamente bien. Sale un matacito aquí de foul. Vamos a ver si juega el plinco con la pelota. Cuidado. Cuidado. Por eso les decía, no hay que quitarle la vista a la esférica. Pero aquí tenemos un pequeñín de correbolas muy, muy activo. Ese lanzamiento se queda un poquito por dentro. Una bola y dos strikes. Viene Sánchez. Le quita velocidad, se queda alto y le empareja la cuenta. Dos bolas, dos strikes. Picheo por dentro y lo lleva a la cuenta máxima. Daba en el vecindario ese lanzamiento, ¿eh? No lo concede el umpire. Tres y dos. Rápidamente viene Sánchez. Abanica la brisa, no la encuentra. Ponche tirándole para fierro. Y entrega el primer tercio. Viene ahora a la caja de los bateadores. Rubén Chinchillas. El lanzador de los industriales. Tercero en el orden. Debe ser de los recién llegados al equipo. ¿eh? Porque no lo vemos vistiendo el uniforme de industriales. Al igual que Javier Armenta. El hombre que corre ahí. Por la primera colchoneta. sale le roletazo. Esa línea se va a ir de hit. Corredor dobla por segunda. Vamos a ver si lo mandan al plato. Tiene velocidad. No hombre. Va a llegar trotando aquí. Armenta, así es que producción para Chinchillas haciendo por su juego el lanzador de Industriales. Vamos a darle un doblete, limpio doblete. Ya nota, Armenta, pues el pecado se convierte en carrera, esa es sucia, pero bueno, va al marcador y viene ahora a batear Renan Uribe, el hombre que cubre la esquina caliente, la tercera base, este casaca número 26, ya varias temporadas de Uribe con el equipo de Industriales. Siendo titular aquí en la esquina caliente, en esta categoría intermedia, picheo muy por dentro. Para quien, si yo mal no recuerdo, lleva por apodo el negro. Otro picheo. Ah, mira, es así la canta de Strike. Le gusta el empire. Viene Sánchez. Roletazo. Viene el short fielder ahí. Rodilla al piso. Tiro largo a la primera. Muy elevado. ¿Y esto va a ser error del 6? Alcanza la base con error del 6, se duerme ahí la defensiva de, de los pollos Sánchez y Renan Uribe se aviva y agarra una base más. Así es que se le, ahora sí que se les durmió el gallo a los polleros, les alcanza una base extra Uribe y viene ahora a batear Manuel Sillas, el parador en corto, quinto en el orden, otro de los jugadores emblemáticos ya de muchas temporadas con los industriales. Ya está aquí en la caja de bateo. Sale el roletazo. El tercera base escupe esa pelota. Se alcanza a rehacer. Pero ya no va a sacar en ningún lado. Así es que otro pecado más. Y la bola está en juego, dicen. Se les avivó nuevamente. Otra carrera más para el equipo de Industriales. Otra imprecisión del equipo de los Polleros. Se aviva a Chinchillas. Y con error. Otra carrera más a la registradora. Otro de los jugadores emblemáticos, el Scrappy Ulises Díaz, viene a tomar su turno al bat. Está cubriendo ahora la segunda colchoneta. Sale rumbo a la segunda colchoneta. Sí, ya no, va a llegar parado. La verdad es que ya mejor el receptor. No hizo nada por sacarlo. Tiene corredor en la tercera. Así es que juegan las calmadas aquí los polleros. Pichó muy por fuera. Bien fajado ahí el receptor. Detiene el viaje de la esférica. Este gajiola, la casaca 44. Qué bonito el uniforme, eh. Bien marcaditos los nombres y los números de los polleros. Pues aquí está el Scrappy Díaz. Ve pasar otro lanzamiento fuera de lugar. Muchas temporadas normalmente fungiendo como receptor. No sé si alguna lesión que aqueja lo está haciendo ahora cubrir la segunda base. Saca un elevado ahí, un fly zone. Por rumbos del jardín izquierdo, hacia adelante el patrullero. Levanta el cuero, captura. Va a ver pisa y corra. No, se detiene ahí Uribe. Bueno, el, el, el tiro que hace hasta el home plate. Fly al 7 cae el segundo out, se limpia un poquito el panorama aquí, para Sánchez el lanzador de los pollos, de los polleros, y viene a batear Jesús Zazueta, el receptor casaca número 9, otro de los, debe ser de los recién llegados para el equipo de los industriales varios refuerzos, eh, los que tienen, y el que está vetando, es que está velando armas, Francisco Betamen también es refuerzo, eh, de industriales pero bueno, aquí está Zazueta. otro picheo fuera de lugar Trae un poquito perdida la zona de Strike aquí. El señor Héctor Sánchez viene con su lanzamiento. Precioso ese picheo de Strike. Viene Sánchez. Otro picheo malo. Tiene la primera base descubierta. Puede darse el lujo. ¿Por qué no? De pasaportear. Pero ahí sale un roletazo. Bien fajado del short stop. Se rehace. Tiro a la primera. Deficiente y otra carrera más. Este es otro pecado para la defensiva. Del equipo de los pollos Sánchez, así es que otro error más del 6. Cuatro pecados ya en lo que va de la entrada. Bueno, para tres carreras para el equipo de industriales. Y ven ahora Francisco Betamen. Este Francisco Betamen, quien cubre las, en la pradera izquierda. Casaca número 11 en el uniforme que trae. Otro picheo por dentro. Pues muchos pecados, muchos pecados aquí para los polleros. Sánchez nuevamente se queda alto. Y le van a marcar el out por regla al corredor. Se despegó a destiempo ahí, se suelta. Una jugada muy extraña de ver, ¿eh? Pero este es out por regla. Así es que una entrada completa. Son tres carreras las que anotan los industriales. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos con ustedes, amigos aficionados. Parte alta del segundo capítulo. Viene a batear el receptor de los polleros, David Gagiola. Es la cuarta varilla, ¿eh? Quien viene a tomar su primer turno al bate. En esta parte alta del segundo episodio, este casaca número 44. Ni modo de decir que no vemos el número. Sale batazo por rumbo del jardín central. Se cae el patrullero. Vamos a ver si aprovecha esto Gagiola. Dobla la primera y va a llegar quietecito a la segunda. Pues miren, aprovechó ahí el trastabilleo del patrullero central de los industriales Javier Armenta y es que lo que le pasó hace rato a Alexis Martínez pues debe ser lo mismo, ¿eh? deficiencias en el terreno de juego, vamos a darle imparable aquí a David Gagiola viene ahora a batear por los polleros, cuando no espera mucho y hace swing al primer lanzamiento, bien ahí Armenta se rehace, vamos a ver si alcanza a sacar en la segunda doble matanza línea que le captura Julio Sánchez de manera extraordinaria este Armenta y todavía se alcanza a rehacer para el doble play. Dos por el precio de uno, que viene a la defensiva ahí este muchacho Javier Armenta de los industriales. Y hay dos tercios fuera, viene a batear Jesús Flores. Este muchacho que encubre la pradera derecha, es al que le tocó hacer el line up no, hace ratito. Sus flores viene a batear, bases limpias. Bonito ese lanzamiento ahí de Chinchillas. Chinchillas nuevamente. Sale línea. Uy, no se puede quedar con ella el Scrappy. Se alcanza a rehacer. Tiro abierto a la primera. La bola está en juego. Vamos a ver si sacan de la segunda. Y va a llegar quieto. Aprovecha el pecado en esta ocasión del Scrappy Díaz. Y vamos a ver. No, hombre, se despegó. Lo agarraron en la base. Se despegó de la base y es out. Ya tenemos el segundo Empire en el terreno de juego. Así es que ponen fuera Flores. Una entrada y media de la que se fue. Vamos a una pausa y volvemos. Vámonos, vámonos, ya estamos de regreso. Sus amigos Carlos Juárez y Roberto Segoviano. Vámonos a la, parte, a la parte baja del segundo capítulo. Francisco Betamen, quien ahorita se quedó blandiendo el bat, pues vuelve aquí y regresa a la caja de bateo. Este Betamen, octavo en el orden, patrullero izquierdo de los industriales. Y en el Sánchez, uy, alcanza a impactar la humanidad de Betamen ese lanzamiento, pero aquí en esta categoría, pues no existe la base por golpe. No existe la base por golpe. En la avanzada ahí sí. Porque aquí el lanzamiento pues, es más flotadito, es más globeadito, no lleva tanta velocidad. Otro picheo fuera de lugar. No vale tampoco en la avanzada. En la rápida sí. Ah, miren, miren. Pues aquí Carlos Juárez soplándome un poquito. Picheo alto. No, ahí no, Juárez. Bonito ese strike, miren ahí aprovechando el cambio de velocidad Sánchez entra con ese lanzamiento, viene nuevamente, hace swing, pero ese es un foul, así es que es out por regla para Betamen. Y viene ahora a batear su señor padre Francisco Betame, es sin N, entonces Francisco Betame viene ahora a batear, está cubriendo el short fielder. Betame el noveno en el orden. Les digo de los recién llegados al equipo de industriales, ¿eh? Bonito ese lanzamiento ahí de Sánchez, le clava el strike. Línea grosera, trata de educarla con su guante, el tercera base la escupe, todavía alcanza a tirar la primera base, pero llega quieto Betame. Otro pecadito más del cuadro de los polleros. Hay un terzo fuera y viene a batear el décimo en el orden. Carlos Miguel Leiva, quien cubre la primera colchoneta. Pues nada más y nada menos que el presidente del circuito de esta liga municipal de softball de Aome, Spring League, eh, denominada la segunda edición Spring League. La liga en esta temporada, primavera-verano, saca línea, viene ahí, se queda con ella de aire. El short stop todavía tiro a la primera base, pero alcanza a regresar ahí Betame. Así es que línea al 6, entrega el segundo tercio de la entrada Leiva. Y se vuelve a abrir el orden al BAT de los industriales rápidamente. Recibe ahí su primer lanzamiento. Este Javier Armenta, el patrullero central, quien hace rato le hizo una gran jugada a la defensiva. Lanzamiento muy alto, la compra. Esa pelota está profundo allá en el jardín izquierdo. El patrullero se queda con ella. Captura y cae el tercer out. Batieron tantos como cuatro. No trajo nada esta entrada para los industriales. Dos entradas completas. Vamos a una pausa para Carlos y volvemos. Parte alta del tercer capítulo, amigos aficionados, vienen a batear los polleros. Irving Arredondo, este casaca número 15, viene a tomar su primer turno al bate. Es el séptimo del orden, el bateador extra del equipo de Pollos Sánchez. Viene con su lanzamiento, chinchillas, un poquito pegado. Y les digo que ubico perfectamente este negocio porque ahí por rumbos de mi casa, que es su casa, por la calle Leiva, está ubicado un negocito de estos Pollos Sánchez. Muy buena atención, muy buenos productos los que manejan. ya hay otro acá, creo, por el, por el Boulevard Rosales, ahí más o menos a la altura de la, de la, de la calle Ayuntamiento. Hacia adelante el Scrapy, con sus dificultades, se la cede al primera base, pero de plano no se pudo quedar con ella Carlos Miguel Leiva. Este es otro error, este es otro error del segunda base de los industriales y festejó a la Randia Rosarena, ¿eh? A la Randia de los Arenas cruza los brazos ahí a redondo. Consigue la primera colchoneta y viene ahora a batear Jesús Araujo, el segunda base. Casaca 18 los Polleros. Abanica, la brisa no la encuentra. Swing gordo el que hizo Araujo. No encuentra más que la brisa a su paso. Ya prepara viene Chinchillas. Echado muy por fuera. Bien fajado ahí el receptor de los industriales. Jesús Azueta. Chinchillas viene nuevamente. Patacito de foul. Así es que ambas escuadras jugando con pecados, ¿eh? jugando con errores. Hasta el momento no ha significado carrera para en contra para los industriales. Patazo muy elevado hacia adelante el patrullero izquierdo, levanta el cuero, captura y cae el primer out. Fly al 7. Cae el primer tercio de esta parte alta del tercer capítulo y viene ahora bateara. Ramón Ruiz, el hombre que cubre la esquina caliente, la tercera base, es el noveno en el orden. Casaca número 25. Sale el roletazo, la corta el pitcher, se la va a ceder al shortfielder. El shortfielder tiro a la primera, se despega ahí el primera base, Leiva, y va a llegar quieto. Esto va a ser una bola ocupada, no pudieron hacer la doble matanza aquí los industriales. Pero bien ahí el pitcher sacando el primer out de la entrada. Está bateando ahora Héctor Sánchez, nada más y nada menos que el lanzador de los polleros. Décimo en el orden. Deja pasar ese lanzamiento malo ahí. Así que ya hay dos tercios fuera ¿eh? se Limpia un poquito el panorama para Chinchillas y los industriales. Viene nuevamente con su lanzamiento. Bonito Picheo la canta de Strike. Ahí el Empire. El cabalístico número 13 para el señor Sánchez. Vamos a ver si hace swing. Aguanta un poquito. Le vuelven a cruzar otro strike. Lanzamiento bajito. Bien ahí el mascoteo de parte de Zazueta. Y se quedó en la primera colchoneta Ramón Ruiz. Ahí está suspirando Ramón Ruiz. Vamos a ver si puede avanzarlo el señor Sánchez. Viene con su lanzamiento. Ponche sin tirarle la K al revés para que caiga el tercer out. Dos entradas y media han transcurrido. 3 por 0 sigue la pizarra. Vamos a una pausa, Carlos, y volvemos. Parte baja del tercer capítulo, vamos a cerrar la tercera entrada. Se quedaron a tocar el piano, segundo, tercero y cuarto. Ya está ahí Raúl Fierro, el patrullero derecho de los industriales. Este casaca, 77. Saca un batacito de foul. Vamos a ver si hay espacio. No, esa pelota abandona el terreno de juego. El Caritas la buscaba. El Caritas, el receptor de los pollos Sánchez. Este David Gagiola. Ah, no, miren, es que tenemos nuevo receptor, ¿eh? Tenemos nuevo receptor. Ahorita vamos a decirles de quién se tratan. Bueno, por lo pronto el Caritas está jugando a la receptoría viene Sánchez. Bonito lanzamiento. Ya lo tiene contra las cuerdas. Cero bolas y dos strikes a este Raúl Fierro. Picheo por dentro, Raúl Fierro, que en la primera entrada se ponchó tirándole. Ha abusado, porque si no le tiras, te vuelven a ponchar, eh. Picheo alto, le empareja la cuenta, dos bolas, dos strikes. Toda tranquilidad ahí Sánchez viene con su lanzamiento, otro picheo por dentro, y lo lleva a la cuenta máxima, lo tenía en el 0 y 2, y le pasa tres bolas malas seguidas, así es que 3 y 2, la cuenta viene Sánchez, Picho alto, compra Fierro, línea de Hit a devolverla rápidamente el cuadro allá del jardinero izquierdo, así es que imparable para Fierro, se rehizo en el turno, ¿eh? fue paciente, compró y conecta de hit, así es que ya se pone ahí en la primera colchoneta y viene a batear el lanzador de los industriales. El grandote Rubén Chinchillas, el tercero en el orden, ve pasar el primer lanzamiento de Strike. Bien ahí Sánchez, efectivo con ese cambio de velocidad. Nuevamente Sánchez, pichó por dentro le mete más velocidad, ahí se queda por dentro. Sale línea de hit, imparable entre short y tercera. Va perfecto en la jornada Chinchillas. Va de 2-2. Haciendo por su juego el lanzador. Y hasta en la caja de bateo Renan Uribe. La cuarta varilla, el tercero base. No atrapa esa pelota ahí el receptor. Así es que con Wild Pitch va a avanzar hacia la tercera colchoneta Raúl Fierro. Wild Pitch. No se mueve desde la primera colchoneta Chinchillas. Otro lanzamiento muy elevado. Dos bolas, no hay strikes. Línea de hit. Imparable productor de una carrera al menos. No, hombre, va la varela, la bola ahí el patrullero central. La manda hasta el jardín derecho con su propia pierna. Hit productor de Uribe. Y le vamos a dar, yo creo que error al patrullero central, ¿eh? Otro pecado más. Anota fierro. Chinchillas hasta la tercera. Uribe en la segunda y viene a batear Manuel Sillas. El quinto en el orden. Parador en corto. Otro roletazo más. El parador en corto intenta fajarse, pero esa pelota se va de largo hasta el jardín izquierdo. Imparable productor para Manuel Sillas. Otra carrerita más al plato. Anota Chinchillas. Hasta la tercera Uribe. Hombres en las esquinas. Y no hay out a batear. El Scrappy Díaz. Cuidado, si no se agacha ahí Uribe, le pasa lo que al Perico. Esa línea de foul. Primero strike en la cuenta de Ulises Díaz. Pichó por fuera, se aventura hacia las segundas sillas. Vamos a ver, se comieron la jugada. Esta va a ser carrera para los industriales. Se comieron la jugada ahí los polleros. Y cuál rápido es Uribe, se descuelga de la tercera colchoneta. Llegó alto. Tres bolas y un strike. La contabilidad para el Scrappy. 3 y 1, Viene el lanzamiento. Abanica la brisa. No la encuentra, pero no se puede quedar con ella el Caritas. Y esto lo va a aprovechar. Sillas para ubicarse en la segunda base. Vamos a darle aquí. El pass ball. Línea grosera que le educa con su guante ahí el tercera base de aire. Se queda con ella el antesalista de los polleros. Línea al 5. Cae el tan ansiado primer tercio de la entrada y viene ahora a batear Jesús Azueta. Este muchacho que cubre la receptoría de los industriales es el séptimo del orden. Tiene corredor en posición de anotar. Picheo con muy buena... Muy buena altura, la canta de Strike el Empire. Otro lanzamiento flotadito. Eleva al el cuadro. Ahí está el segunda base. La ubica, captura. Y tenemos dos tercios fuera. Playa al cuatro, dos tercios fuera. Y viene ahora a batear Francisco Betamen. Este muchacho que encubre la pradera izquierda. Sigue ahí en la segunda colchoneta sillas. Picho por dentro. Viene con su lanzamiento, le mete velocidad. Batalla para entrar con la velocidad ahí Sánchez. No así con el cambio, miren, ahí viene el cambio. Aquí se queda un poquito alto. Bonito picheo de Sánchez. canta cantan el strike. Sale batazo, elevado, muy elevado. La busca el patrullero central, también el izquierdo. ¿Quién es el izquierdo? Se queda con esa pelota, captura para que caiga el tercer out. Así es que bateron tantos como siete. Se anotan dos carreras. Cinco por cero la pizarra en tres entradas completas. Vamos a una pausa y volvemos. Vámonos, vámonos a la parte alta del cuarto capítulo. Hay varios movimientos a la defensiva por parte de Industriales, ahorita se los vamos a decir. Pero está bateando por los polleros el casaca número 19, Martín Espinosa. Me a pasar ahí el primer lanzamiento, bonito ese picheo rodillero de Strike. Este Espinosa quien cubre la pradera izquierda, se el onceavo en el orden. Pero bueno, les podemos decir que Ramsés Murillo entró en sustitución de Carlos Miguel Leiva. Ahorita les decimos cómo se acomodaron a la defensiva los industriales. Sale un batacito, una velita ahí al cuadro. Parece que Betame la ubica, captura y cae el primer out. Entonces, fly al 10 para los que anotan, cae el primer tercio. Y bien, ahora se vuelve a abrir el orden al BAT del equipo del Pollo Sánchez. Es Sergio Quetzada. Quetzada, casaca número 28, es el short fielder. Línea imparable, es un cable ahí lo que sale del aluminio de Quetzada. Conecta de Hit, hay un trecho fuera y viene a batear Eduardo Montiel, el casaca número 23, es el patrullero central de los Polleros. Pichó muy alto, le gusta la compra, eleva por rumbos del shortfielder se despegó y esto va a ser un doble play pero que sí facilito eh doble matanza dos por el precio de uno cae el tercer out tres entradas y media las que se han jugado la pizarra seis por cero en favor de industriales vamos a una pausa Juárez y volvemos Parte baja del cuarto episodio, ya estamos de regreso con ustedes. Se quedaron a tomar lista noveno, décimo y primero en el orden. Ya está ahí Francisco Betame, el short fielder del equipo de industriales. Precioso ese lanzamiento ahí de Sánchez. Le cuentan el primer strike. Sale el roletazo. Viene el parador en corto, aspira. Tiro fuerte a la primera. Para que caiga el primer out. Ruta 63. Bien ahí sí la defensiva del equipo visitante Los Polleros. Y viene ahora el hombre que acaba de entrar de cambio. Ramsés Murillo. Está cubriendo ahora la parada de la izquierda. Entra en sustitución de Carlos Miguel Leiva. Ramsés Murillo. Viene por su primer turno al bat. Sale línea de hit ahí. Imparable para Murillo. Gran bateador este muchacho. Conecta de imparable, se vuelve a abrir el orden del bate del equipo de industriales y ya está ahí en la caja de los bateadores. Javier Armenta, el patrullero central, a medirse nuevamente los, de los disparos de Sánchez, señor Héctor Sánchez. Sale en línea, el tercera base se queda con ella, pero ya no va a alcanzar a sacar a nadie, no se alcanza a rehacer ahí el antesalista de los polleros. Este es un infield hit. Infield hit para Javier Armenta. Así que tenemos corredores en primera y en segunda. Hay un out. Y viene ahora Raúl Fierro. Ahora quien está cubriendo la primera base. Hay un passball ahí. Ese va a ser un passball. Avanza a los corredores. ¿No? Le pegó... Ah, miren, le pegó al, al, al bateador. Parece que impactó su humanidad. Parecía, parecía que había sido un passball. Pero esa pelota... Hizo contacto con el cuerpo de fierro, así es que los corredores tienen que volver a sus lugares. Bonito el strike ahí. Sale un batazo, un elevado. Vamos a ver, la busca el shortstop. El, short el patrullero, sí, ahí está el shortstop. Bien, levanta el cuero. Captura y cae el segundo, out. Así es que fly al 6. Ya tenemos dos tercios fuera. Y viene ahora Rubén Chinchillas, el lanzador de parte del equipo de industriales. Escupe ahí la pelota el Caritas. Cansa a recuperarse. 6 por 0 la pizarra, sí, así es, 6 por 0. Batazo bien vitaminado de Chinchillas, esa pelota para atrás. Y está del otro lado, cuadrangular de línea de Chinchillas. Home run de tres carreras. Para poner esto nueve carreras por cero en favor de los industriales. La losa cada vez se hace más pesada para el equipo de Pollo Sánchez. Y con un swing se trae tres al plato aquí. Rubén Chinchillas. De línea la sacó Carlos, ¿eh? Pues demostrando el poder que tiene aquí Rubén Chinchillas. Va simple y sencillamente perfecto en la jornada. Ya está ahí Renan Uribe, el cuarto en el orden, el tercera base. Ya con las bases limpias. le pasa la primera bola fuera del lugar a Uribe, viene Sánchez, le mete velocidad ese lanzamiento Uy, el parador en corto no puede quedarse con esa pelota, este va a ser otro hit de piernas, ¿eh? otro infield hit, hit de fuerza, perdón, infield hit para Uribe, también muy bien en la jornada, lo que va para él, viene ahora Manuel Sillas, el parador en corto. Aquí viene el casaca 71. Picheo alto. Parece que no está cómodo. Y ahí Sánchez en la lomita. Miren. Aquí a la distancia como que está molesto Sánchez. Viene con su lanzamiento. Hace swing grosero ahí. Sillas contra la barda esa pelota. Dobla por segunda Uribe y va a llegar Quetecito a la tercera y sillas a la segunda, doblete. Doblete para sillas, bien vitaminado ese batazo. Corredores en segunda y en tercera. Hay dos out y viene a batear Ulises Díaz, el Scrappy. Se quiso vivar ahí Sánchez. Hace un lanzamiento, pero no se lo concedió al Empire. Ahí viene con su lanzamiento. Picheo alto y por fuera. Primera bola mala. sea, un batazo Lías y Luis Díaz. Muy elevado. Esa pelota contra la barda. Va a traerse al menos una carrera más. Doblete productor para el Scrappy. Doblete productor para el Scrappy. Anota Uribe. Corredores en segunda y en tercera. Hay dos outs. Y sigue la mata dando para los industriales. Ya son 10 carreras las que tienen. 10 carreras en total. Y viene a batear el receptor. Jesús Azueta este Jesús Atueta, séptimo del orden, es el receptor. Viene por su tercer turno al bat. Lanzamiento alto, ese batazo va a caer, de imparable, no se pudo quedar con él el patrullero central y a darle la vuelta a todo el mundo al cuadro. Anota sillas, anota Díaz, otro doblete productor, pero este va a ser de dos carreras. Dos carreras más a la registradora. Y sigue Sigue caminando el engranaje de los industriales. ¿eh? El engranaje que tienen ahí por logotipo en el nombre de su equipo. Doblete productor para el Scrappy. Perdón, para este Zazueta. Primera bola mala la que le pasan aquí a Betamen, Francisco Betamen. Ya está ahí en la caja de los bateadores. Ya no está cubriendo la playa izquierda Betamen. Saca una línea, se queda con ella el parador en corto y termina la entrada por fin. Pero son cinco grandes carreras las que anotan aquí los industriales. No, perdón, seis carreras más. Así es que la pizarra nos indica. ¿Perdón? 12 carreras por cero. Muy bien, 12 carreras por cero. Cuatro entradas completas. Vamos a una pausa, Carlos, y volvemos. Muy bien, ya estamos con ustedes amigos aficionados y a primer lanzamiento el Caritas David Ramírez. Compra, hace swing, pero esa pelota es capturada por el jardinero izquierdo. Así es que David Ramírez. Viene ahora a batear David Gagiola. Ya no está cubriendo la receptoría de Gagiola. Ahorita les vamos a decir qué posición está. Porque el Caritas David Ramírez, el que acaba de batear, ya está ahora en la receptoría. Sale, saca Gajolo un batazo muy elevado, muy profundo. El patrullero central y el izquierdo la buscan. Y es Murillo el que se queda con esa pelota. Pues miren, prácticamente se pelearon por ese elevado. Pero es el jardinero izquierdo, Murillo, quien también realiza el segundo out de esta parte alta del quinto capítulo. Viene ahora a la caja de bateo. Julio Sánchez. Saca un roletazo. Bien, sillas sí, ahí. No hombre, escupe la pelota. Alcanza a tirar. Pero ya no tenía sentido realizar ese lanzamiento. Así es que le vamos a dar infield hit aquí a Sánchez. Hay dos tercios fuera. Y viene a batear Jesús Flores. El patrullero derecho. Este casaca número 16. Quien tiene por apodo el Moquito. Dice ahí. En su casaca elevado de chinchillas. Se queda alto. Bonito ese lanzamiento. Le pasan el strike. picheo muy elevado. Lo ponen dos bolas y un strike. Viene nuevamente con su lanzamiento, chinchillas. Sale un batacito, esa pelota va a caer de imparable por rumbos del jardín derecho. Vuelta rápidamente al cuadro. Tiro largo hasta la receptoría, vamos a ver. Pues hasta las ahí nada más. Se queda en la tercera colchoneta Sánchez. Imparable de Flores. Pero con la velocidad que tiene Julio Sánchez, alcanza la tercera colchoneta. No sé si andaba yendo hasta la, la registradora, pero bueno, se queda en la tercera y viene ahora a batear. Irving a redondo, el casaca número 15. Paciente ahí, deja pasar el primer lanzamiento. Está redondo séptimo en el orden, el bateador extra. Amenaza la que están montando aquí los polleros. Tienen hombres en las esquinas, con dos tercios fuera. Vamos a ver si se puede sacudir la blanqueada. ¿eh? Viene Chinchillas, picheó. Bonito de strike. Hace swing, roletazo que la corta el lanzador, ruta 1-3, va a caer el tercer out, pues miren, una entrada que prometía para los polleros, no trae nada. Cuatro entradas y media las que se han jugado. Vámonos a una pausa, Carlos, y volvemos. Vamos a cerrar el quinto capítulo, amigos aficionados. Está ya ahí en la caja de bateo Francisco Betame. El shortfielder, no ven en el orden. Deja pasar el primer lanzamiento. Bueno, strike. Ya tenemos nuevo receptor. Sale línea de Betame. Pues miren, ahora el receptor del equipo de Pollo Sánchez. Es Jesús Flores. Jesús Flores está ahora en la receptoría. Patea esa pelota, pero no hay nadie en las bases, no se preocupen. Este equipo de Pollo Sánchez que sale batacito ahí por rumbos de la primera colchoneta. Bien aspira ahí. El primera base, ruta 33. Cae el primer out. Y viene ahora a batear Ramsés Murillo, el patrullero izquierdo. Viene por su segundo turno. Sale línea grosera de hit. Batazo retorcido. Da vuelta por primera Murillo. Y va a llegar quietecito a la segunda base. Así es que doblete para Ramsés. Doblete para Murillo. Se vuelve a abrir el orden al bat de Industriales. Ya está ahí Javier Armenta, el patrullero central. Globiadito ese lanzamiento de Sánchez. Matazo, muy elevado, pero esa pelota se va a abrir de foul. Se abre de foul. Estamos ya cerrando la quinta entrada y aprovechamos, amigos aficionados, para dar las gracias a todos nuestros patrocinadores. Miren los que hacen posible que esta transmisión llegue hasta sus dispositivos móviles, su celular, su tablet, su laptop. De verdad, muchas, muchas gracias. Por confiar y creer en este proyecto denominado New Season Network. De verdad, muchas gracias a los patrocinadores. Ya ustedes los están viendo ahí en pantalla. A ¡Ah, Bani Calabriz Armenta no la encuentra. Ya tiene dos strikes. Dos y dos la cuenta, nos dice el Empire. Dos y dos la contabilidad. Otro picheo malo de Sánchez. No sé si ya está un poquito cansado. A lo mejor quizás el, el lanzador de los polleros. ¿eh? Viene nuevamente con su lanzamiento. Le mete velocidad. Pero esa pelota está fuera de lugar. La pelota está en juego. Aprovecha Murillo. Y se desplaza hacia la tercera colchoneta. Así es que. Base por bolas. Y Murillo. Con ese wild pitch. Llega hasta la tercera base. Viene ahora a Raúl Fierro. Este Raúl Fierro, segundo en el orden, está cubriendo la primera base. Pues ahí está el moquito cubriendo la receptoría de Pollo Sánchez. Sale batazo, muy elevado. Vamos a ver si el patrullero central ya la ubica, levanta el cuero, captura. Va a ver, pisa y corre. A ver jugada del plato, pero quieto, llega quieto ahí Murillo. Doble pisa y corre, la pelota sigue en juego, Armenta se aviva y va a llegar hasta la tercera colchoneta. Así es que fly de sacrificio. Para Fierro. Anota Murillo. Y hacia la tercera colchoneta Armenta. Viene ahora el hombre que está dictando, creo yo, la ofensiva. Wild pitch. Y anota carrera Armenta. ¿Cuál rápido es? Con ese Wild pitch va a anotar Armenta. La carrera número 14 ya del partido para los industriales. Picheo por dentro. Y les digo, está bateando el que se está llevando hasta hasta este momento la ofensiva de los industriales. ¿eh? Este Rubén Chinchillas, quien tiene doblete productor en la primera entrada, tiene sencillo en el tercer capítulo. Y ahí va otro imparable más. Este con las bases limpias. Así es que hit. Hit de Murillo. Y viene ahora a batear Renan Uribe, el tercera base de la cuarta varilla. También bien activo a la ofensiva. Le encantan ahí el strike. Picheo que no alcanza a llegar. Viene Sánchez. Picheo por dentro. Le falta un poquito más de oficio ahí al receptor de Pollo Sánchez. Pero bueno, la curva del aprendizaje. En algún momento va a llegar a la cresta. Y, ¿por qué no? Puede llegar a dominar esa posición. Línea de jita ahí de Uribe. Va a agarrar una base nada más, chinchillas. Así es que otro imparable más para los industriales. Les digo, caminando a la perfección. El engranaje de la ofensiva de los industriales viene ahora. Manuel Sillas, el parador en corto, es el quinto en el orden. Otro picheo al piso. Bien ahí el receptor. Línea imparable de Sillas. Otro más para él en la jornada. Y esto va a provocar que haya casa llena. Casa llena de industriales. Hay nada más. Un tercio fuera. Solamente un out. Y viene a batear el Scrappy Ulises Díaz. Este Scrappy que ya tiene doblete productor. Se si aviva Sánchez ahí. Le gana el tiempo a Díaz en lo que se acomodaba. Le pasa el primer strike. Picheo bajito. Y en la entrada anterior ese doblete productor de Díaz Viene con su lanzamiento Otro picheo malo Tiene una muy buena oportunidad Aquí Ulises de producir Sánchez se queda Alto Sale una línea, imparable Esa pelota Le pegan las piernas ahí al shortfielder. Uy, error en el tiro también Así es que otro imparable más, productor de dos carreras para Ulises Díaz. Va a haber hombres en primera y en segunda, solamente hay un out. Viene a suelta, a primer lanzamiento compra, bien ubicado ahí el patrullero derecho, ah, captura y lo van a agarrar movido a Díaz. Y el doble play, doble matanza. ¿Ya había dos outs? Bueno, muy bien, así es que con fly al 9 cae el último tercio y este rally es de 2, 3, 4 carreras más para los industriales, 5 entradas completas, el juego ya es oficial, nosotros vamos a una pausa y volvemos. Ya estamos de regreso, amigos aficionados, parte alta del sexto capítulo, varios movimientos a la defensiva los que realizó el equipo de industriales, déjenme se los digo, pues está ahí en la caja de bateo Jesús Araujo, el segunda base de los polleros. Víctor López Favela entra en sustitución de Raúl Fierro, se queda ahí cubriendo la primera base y el Hugón, Hugo González, entra en sustitución de Francisco Betame, el Hugo González está en la segunda colchoneta, el scrappy se pasa al short fielder cuando aquí hay imparable, imparable de Araujo. Sencillo de Araujo. Para que venga a batear Ramón Ruiz. Ramón Ruiz, el tercera colchoneta de los polleros. Casaca 25. A primer lanzamiento hace swing. Bien, la corta chinchillas. Se la va a ceder a Díaz. Uy, deficiente el tiro. No pudo levantarla ahí el Scrappy. Así es que vamos a ponerle error al 1 en el tiro. Este es error del 1. No puede hacer, no hacerlo todo de manera perfecta. Chinchillas, ¿verdad? Así es que pecado para él. Y viene a batear su homónimo, el lanzador Héctor Sánchez. Deja pasar ese lanzamiento. Así es que 16 carreras por cero. Hasta este momento la pizarra. Le repetimos, estamos en la parte alta del sexto capítulo. Lanzamiento gloveadito ahí de Chinchillas. Pues aquí está el veteranazo de mil batallas Héctor Sánchez Buena oportunidad la que tiene la ofensiva Los polleros Bonito ese lanzamiento ahí de Chinchillas Rodillero Viene con su lanzamiento Bonito ese lanzamiento también Las deja pasar Sánchez Yo creo los mejores picheos que ha visto En lo que va de su turno Ha sido paciente Vamos a ver si ahora si hace swing Exactamente, hace swing Hugo González, le pasa por un ladito nada más al segunda base, vamos a ver, corredor a plato, no lo van a regresar. Y alcanza a regresar, así es que imparable para Héctor Sánchez. Bien ubicado ese batazo. Casa llena para los polleros, no hay out. Y viene a batear el onceavo en el orden. Este casaca número 19, Martín Espinosa. Saca una velita, primer lanzamiento. La busca Ulises Díaz, se queda con ella. Había posibilidad del de pisa y corre, pero juegan las calmadas. Qué bien cubrió terreno ahí el Scrappy. Se queda con ese fly. Viene el Scrappy, ¿eh? Cubriendo terreno. Se vuelve a abrir el orden al bat. Viene Sergio Quetzada. Hay un tercio fuera. La casa sigue llena. Perfecto el mascoteo ahí de esa sueta. Sale línea. Uribe. Uy. Malabarea la bola. Alcanza a pisar, sacan un out. Y el Hugo González ahí no se puede quedar con ella. Se estorbaron entre Scrappy y el Hugo. No se puede quedar con la pelota. Esto va a provocar la primera carrera del partido aquí para Pollos Sánchez. Así es que bola ocupada. Hay producción, fuerza en la tercera base. Sale a línea, roletazo de hit. No alcanzan a cortar la bola, pero bueno, ahí se va a quedar Héctor Sánchez en la tercera colchoneta. ¿eh? Va a jugar las calmadas. No pasa nada. Es que imparable aquí para Montiel. Y viene a batear ahora el Caritas. Este David Ramírez. Casaca número 3 para Ramírez. Hay dos tercios fuera. Era el catcher, ¿eh? ya no está cubriendo la receptoría. Miren, Chinchillas. Sale el roletazo. Vamos a ver, Uribe, perfecto. Aspira. Y el mismo va a tocar la tercera base para que por la ruta 55. Caiga el tercer out. Se quitan la blanqueada aquí los polleros. Anotan una carrera. En cinco entradas y media. Vamos a una pausa, Carlos, y volvemos. Ya estamos con ustedes de regreso amigos aficionados Vamos a la parte baja del sexto capítulo Vienen a tocar el piano octavo, noveno y décimo En el orden al bad de los industriales Ya está ahí en la caja de bateo El patrullero derecho Francisco Betamen El Junior es quien está bateando Va a pasar ahí el primer lanzamiento de Strike bueno, Aquí empieza a ser un poquito de frío ¿eh? En el Centenario número 2 Estamos en el campo número 2 De la ciudad deportiva Centenario Picheo bajito. La verdad es que hasta ahorita, hasta esta hora, se siente un poquito más ya el clima gélido. Sale línea. Bien ahí el antesalista, ahora sí. Tiro de frontera, frontera, perfecto. Ruta 53. Entrega el primer auto aquí. Betamen. Viene ahora a batear el recién ingresado. Hugo González, el hugón para los camaradas, el hugón para los cuates. Está cubriendo la segunda colchoneta, el casaca número 100. A primer lanzamiento compra, saca un fly zone, la busca ahí el short stop. Perfecto. Captura el parador en corto y tenemos ya rápidamente dos tercios fuera. Viene ahora a batear Ramsés Murillo. Este muchacho quien cubre la parada la izquierda. Lleva hit y doblete. Entró en sustitución de Carlos Leiva. Cepicheo pasa por detrás Bola mala la primera Viene con toda la tranquilidad del mundo Hugo González Sale un matazo muy elevado Esa parece que la tiene Ya ubicada el patrullero central Bien ahí, captura, pues miren rapidito Sacaron entrada, es la primera entrada En la que no anotan hit los industriales Seis entradas completas Ya las que se han jugado Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos Vámonos, vámonos a la parte alta del séptimo capítulo. Loki 7, ¿eh? El Loki 7, el de la suerte para unos, el, el trágico para otros. Ya está aquí bateando David Gagiola, el casaca 44. Está cubriendo ahora la primera colchoneta. Salve un roletazo. Viene Lugón González. Aspira. Se la cede a Víctor López Fabela. Ruta 43. Cae el primer auto. Bien bajando el guante ahí, Hugo González. Viene ahora a batear Julio Sánchez, este casaca número 7, es el parador en corto, grandes facultades, eh, muy buenas facultades la que se le ven a este muchacho Julio González, es el quinto en el orden, el parador en corto. A medirse nuevamente entre los disparos de Chinchillas, sale el roletazo, bien, Chinchillas, ven ahí, Sillas, uy, ese tiro es picado, no la alcanza a levantar. López Favela así es que esto va a ser un error de Manuel Sillas, error del 6 viene ahora a batear el moquito este Jesús Flores este muchacho que encure ahora la receptoría de los polleros ya tiene un imparable en la jornada Flores saca batazo por todo el jardín central hacia adelante a correr la armenta bien ahí se ubica sobre la carrera captura para que caiga el segundo out buenos jardineros los que muestra aquí el equipo de industriales en esta categoría intermedia y parece que aquí va a haber un cambio de bateador. Vamos a ver si viene a batear Irving a Redondo o mandan a alguien más. Le cantan el primer strike. Sí es a Redondo. Es a Redondo se tardó un poquito, se perdió aquí. Uy, pierde la pelota ahí, chinchillas. Se le resbaló. Visiblemente ahí se observa cómo se le resbala la pelota, así es que le pone la cuenta en una bola y no strike. Bonito ese lanzamiento rodillero. Y ya no tiene contra las cuerdas. Picho alto. Viene chinchillas nuevamente. Sale un roletazo. Le alcanza a cortar el mismo. Le va a ceder al la primera base, ruta 1-3 para que caiga. El tercer out, a batear 4, no trajo nada a esta entrada para el equipo de los Polleros. 6 entradas y media, vamos a una pausa Juárez y volvemos. Vámonos, vámonos a cerrar el Loki 7, parte baja del séptimo capítulo. Se vuelve a abrir el orden al BAT del equipo de industriales. Aquí está Javier Armenta, el patrullero central. De grandes facultades, muchas piernas para Armenta. Voy a pasar ahí el primer lanzamiento fuera de lugar. Otro lanzamiento malo. Dos y nada la cuenta para él. Hace swing, saca un elevado. Hacia adelante, bien ahí el parador en corto, captura, se queda con ella para que caiga el primer out. Es que fly al 6. Fly al 6, y viene ahora a tomar su primer turno al bat Víctor López Favela. me pasaba pasar ese lanzamiento, bonito de strike. Este Víctor López Favela, cubriendo la primera colchoneta, entra en sustitución de Raúl Fierro. Saca un batacito de foul, vamos a ver si hay terreno. Esa pelota pega ahí contra la cerca perimetral. Así es que ya lo tiene en dos strikes. Tres cambios los que han hecho hasta el momento. No, está jugando la primera, David, perdón. David Gagiola es el primera base. Uy, esa pelota <laughs> me andaba sonando a mí. <laughs> Yo diciéndoles que no le quitemos la vista a la pelota y ya me andaban sonando. Este es auto-regla para Víctor López Fabela. Viene ahora a batear Rubén Chinchilla, ya ha ido ustedes fuera las bases están completamente limpias. Viene Sánchez, le mete velocidad ahí a ese lanzamiento, se queda alto. Viene con su lanzamiento, hace swing, batazo profundo. Vamos a ver el patrullero izquierdo hacia adelante. No se puede quedar con esa pelota. Y esto va a quedar en error del jardinero izquierdo. Así es que error del 7. Alcanza la base aquí, Chinchillas. Y viene ahora a batear Renan Uribe, el hombre de la tercera base. Es el cuarto en el orden. Hay dos tercios fuera. Corredor en la primera. Picheo al piso. Batazo muy profundo. Muy elevado. Vamos a ver si el jardinero izquierdo ahora sí. Ah, ubica. Captura. Se queda con ella. Y cae el tercer out Así es que fly al 7. Lava el error ahí el patrullero. Batearon cuatro. No trajo nada esta entrada para los industriales. Siete completas, ya son historia. Vamos a una pausa, Carlos Juárez, y volvemos. Ya estamos de regreso, amigos aficionados. Ya estamos con ustedes. Viene a batear este Jesús Araujo. A primer lanzamiento hace swing. Pero mejor ahí posicionado Armenta. Fly al 8 para los que anotan. Cae el primer out. Parte alta del octavo capítulo, ya amigos aficionados. Prácticamente en la recta final del encuentro. Viene ahora a batear a Ramón Ruiz, el antesalista, el tercera base. Es el noveno en el orden. Otra vez a primer lanzamiento. Sillas ahí, escupe un poquito la pelota, se alcanza a rehacer, tiro largo a la primera, ruta 63, se hace conexión ahí con López Favela para que caiga el segundo out. Ya con su Susana viene a batear el veteranazo de mil batallas, Héctor Sánchez, el décimo del orden, lanzador del equipo de Pollo Sánchez y detrás de él va a haber un cambio de bateador, vamos a ver, ahorita les decimos de quién se trata, digo, se alcanza, se alcanza a batear, eh. Muy paciente en sus turnos al BAT. Sánchez. Viene con su lanzamiento. Roletazo hacia adelante, Sillas. Escupe la bola otra vez. Vamos a ver si se alcanza a rehacer. López Favela se despega. Y otro error, otro pecadito más ahí para la defensiva de los industriales. Y sí, va a alcanzar a este muchacho. El cambio de bateador. Vamos a ver de quién se trata. ¿Quién batea? No nos dicen quién es el bateador. ¿Cómo? Bueno, Saúl Solano. Saúl Solano quien está bateando. Este es Saúl Solano, casaca número 11. Entra sustitución de Martín Espinosa. Chinchilla se queda alto ahí en ese lanzamiento. Viene nuevamente el lanzador. Hace swing. Línea. Un cable ahí, lo que sale del aluminio de Solano. Pues ¿dónde lo tenían escondido este muchacho? Imparable, pero alcanza. No, hombre, lo pelaron en segunda a Sánchez. Pues es que el veteranazo de mil batallas ya no tiene muchas piernas que digamos. Así es que. Forzan en segunda a Sánchez. Cae la parte alta del octavo capítulo. Vámonos a una pausa, Carlos. Y volvemos. Vámonos, ya estamos de regreso. Parte baja del octavo capítulo. Ya está ahí en la caja de bateo Manuel Sillas. Va a pasar el primer lanzamiento. Bueno, Strike. Manuel Sillas, muy activo en la ofensiva de industriales. Otra línea de hit más para él. Imparable para Sillas. Sigue el engranaje caminando. Vale, cinco, 4 Sillas, ¿eh? Gran jornada. Vamos a ver. Lo perdieron en segunda. Se quiso pasar de rosca Sillas y lo ponen fuera así es que lo ponen fuera sillas se quiso pasar de lanza hay un trazo fuera y viene el scrappy Ulises Díaz quien ahora cubre el short fielder tres carreras remolcadas ya en lo que va a la jornada para Díaz saca un fly son bien ahí el patrullero central lo ubica y captura para que caiga el segundo out pues rápidamente ya sacando outs aquí Héctor Sánchez, el lanzador de los polleros, pero el daño, pues ya está más que hecho, es una ventaja muy, muy grande la que tiene ya el equipo de industriales. Sí, 16 a 1 la pizarra que nos indica New Season Network. 16 carreras por uno ya. Bueno, pues aquí está bateando Jesús Azueta. Dos tercios fuera, parte baja del, segundo, del octavo capítulo. Línea grosera de hit. Eso es imparable, esa interna esa esférica ya en la pared de la izquierda. Así es que imparable para esa Y esto ahora la posibilidad de que venga Francisco Betamen. Viene Francisco Betamen. Otra línea, pero bien ahí el parador en corto. Se cuelga del tendedero. Sánchez captura y cae el tercer out. Par de imparables, pero esta entrada no trae nada para industriales. Ocho completos ya. Vámonos, vamos a la parte alta del noveno capítulo. Una pausa y volvemos. Parte alta del noveno capítulo, llaman a tres outs los industriales. La pizarra les favorece 16 carreras por uno. Se vuelve a abrir el orden al bat del equipo de Pollo Sánchez. Y este es un cambio de bateador. Vamos a ver si nos alcanzan a decir de quién se trata. Debería estar bateando Sergio Quetzada, pero hay un cambio de bateador. Casaca número 10. Sale un batacito ahí de foul. El Jordi dice en su casaca, pero pues bueno, no tenemos más información. Atrás de él va a haber otro cambio más de bateador. Sale un batazo ahí muy elevado. Hacia adelante Murillo. Le va a picar adelante de los pies. Imparable. Pues miren este también donde lo tenían guardado. Hit para el Jordi. Así lo vamos a nombrar. Y tenemos otro cambio más de bateador. Este casaca número 12. Escupe la pelota ahí, se Zazueta. Y lo va a aprovechar el Jordi para ubicarse en la segunda colchoneta con ese wild pitch. Pues moviendo la banca el equipo de Pollo Sánchez y respondiendo, eh, los que están entrando a la ofensiva, respondiendo, conectando imparables. ¡Línea! ¡Un cable lo que sale del aluminio aquí de este muchacho! Imparable. Insisto, ¿dónde los tenían guardados, eh? Porque no creo que vayan llegando. Aquí viene a batear el Carquitas. David Ramírez. Yo le decía el Caritas, pero es el Carquitas, ¿eh? Otro retazo más. El Scrapies adelante. Escupe la pelota. Ya no va a sacar a nadie. No se pudo quedar con ella ahí, Ulises. Este es un infiljite. ¿eh? No estaba sencilla la jugada para Díaz. Así es que casa llena, en un abrir y cerrar de ojos, casa llena, no hay out. Y viene a batear el primera base David Gagiola, este hombre que empezó cubriendo la receptoría, está ahora cubriendo la primera base, David Gagiola, la cuarta varilla. Vamos a ver si pueden hacer aquí los polleros un poquito más decoroso el marcador. Viene chinchillas. No compra ahí gajeola. Bien. Paciente en ese lanzamiento. Sale un batacito. Una velita. Hacia adelante la busca sillas. Bien ahí la ubica. Captura. Cae el primer out. Tanque de oxígeno puro aquí. El que recibe chinchillas. Y este, este es otro cambio. ¿eh? O otro cambio más. Este es otro cambio más casaca número 13, Sánchez en su apellido, línea imparable productor, vamos a ver cuántas carreras se trae la registradora, una cuando menos, así es, hay una producida aquí, hay una producción, anota, pues la muchacho que no sabemos cómo se llama, Jordi, Viene a batear Julio Sánchez. Mira, parece que se saltaron en el, en el line up. Eh. Se me saltaron aquí. Bueno, sale un roletazo. Bien ahí Hugo González. Ruta 43. Va a caer el segundo out. Y vamos a ver si agarran al de tercera. Y lo pone fuera. Y el partido ha terminado, amigos aficionados. Siempre le alcanzan a anotar dos carreras más. Los de Pollo Sánchez. La pizarra final va a ser de 16 carreras por 3. Se quiso pasar de rosca ahí el corredor. Pero esto termina 16 carreras por 3 en favor del equipo de industriales. En esta categoría, la bola puesta intermedia. Amigos aficionados, pues miren, para nosotros es un gran honor, un gran placer que nos hayan podido acompañar en, esta, en este primer día de transmisiones de New Season Network. A primera hora les trajimos el partido entre Imagia contra Industriales. Y en esta segunda oportunidad. Pollo Sánchez contra Industriales, por los industriales se llevan la noche completa, par de victorias las que sacan en su categoría avanzada y intermedia. Y a nosotros no nos queda más que agradecer el tiempo que nos brindaron. De verdad, muchas, muchas gracias. Ustedes son parte de esta historia que inicia el día de hoy con News Season Network. Vamos a terminar esta transmisión, les damos las gracias y estoy seguro que en próximas oportunidades vamos a seguir con ustedes. Buenas noches.